nivel 7. Clase 31. Análisis de una destrucción de un reino demoníaco. Parte 4. Señor mi Rey Jesucristo, comenzamos ahora, mi Dios, continuamos con todo lo que ha empezado en cada uno de los que estamos acá, viendo este programa e incluso en diferido. Tu nombre siempre glorificado, Jesús, siempre glorificado tu nombre, Jesucristo. Eres merecedor de todo, Señor, todo. Espíritu Santo de Dios, mando la palabra que no sea yo hablando, sino sea tú hablando otra de mí. De hecho, tú has hablado otra de mí todo este tiempo, porque no hago mi voluntad, hago tu voluntad. Recibe la honra y gloria, Jesucristo. Recibe la honra y gloria siempre. Rey de reyes, Señor de señores. Perdona nuestro pecado, Señor, lo que estamos viendo en tu video, conferencia en este momento. Perdona nuestro pecado, Jesucristo. Igual que nosotros perdonamos a aquellas personas que nos han ofendido de una u otra forma, la perdonamos, Señor. Y también, Señor, también perdonamos incluso a aquellas personas que nos han hecho creer maldad contra nosotros, Señor. Te pido que la bendigas a cada uno de ellos, Señor, y que te conozcan a ti, Jesús. La bendición que puede recibir esos enemigos, la gente que no gusta a nosotros, o de los que están viendo tu video, todo ahí, Señor, que tú lo bendigas al conocer a ti, Jesús. Que te conozcan a ti, Jesús, y sean salvos, Señor. En el nombre de Jesús, mi Rey. En el nombre de Jesucristo, espíritu demoníaco, todo en el nombre de Jesucristo. Escuche, demonio, todos ustedes, en el nombre de Jesús. Están ustedes escuchando hace rato ahí. Ustedes saben la verdad. Estos son hijos de Dios ya. Estos han sido rescatados del reino de ustedes, de las tinieblas. Así que ustedes pueden quedarse en ellos, no pueden quedarse en ellos. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, empiezan a recoger todas las cosas de estas personas, ¿ok? Recojan todo. Meten todo en su maleta, en su mochila, en su equipaje, en su saco. Donde quieran ustedes, metan todas sus cosas en el nombre de Jesús. Metan todos sus demonios de ahí, metan el nombre de Jesús también, metan todas las enfermedades, todo lo que sea, métanlo todo, recojan todo en el nombre de Jesús. No va a dejar ninguna raíz en esta persona que están viendo estos videos, en el nombre de Jesús, en esta conferencia. No dejen nada ahí, en el nombre de Jesús. Metan todo, todo, todo. Incluso el demonio de alto rango ahí. Si tú estás dando la orden de que no lo hagan, te comando en el nombre de Jesús que lo hagas, en el nombre de Jesucristo. Es más, demonio de alto rango, en el nombre de Jesús, te quito ese trabajo que te dieron a ti de ese alto rango ahí, te pongo como cualquier tipo de demonio en el nombre de Jesús. Te quito tu poder en el nombre de Jesús, te ato en el nombre de Jesús y te vuelvo como cualquier demonio en el nombre de Jesucristo. Ahora sí, demonio, todos ustedes en el nombre de Jesús, recojan todas sus cosas y se marchen de estos hijos de Dios de inmediato en el nombre poderoso de Jesús. Fuera de ahí, todos. Fuera. Fuera de ahí. No sé qué ni uno solo hay en el nombre de Jesús. Esas maldiciones fueron quitadas ya. Esas maldiciones generacionales fueron quitadas ya. Estas personas no son culpables de ningún pecado. No son pecados de los pecados de los antepasados. Nada, no son culpables ya, porque Jesús se hizo maldición en la cruz, porque escrito está, maldito es aquel que colga de un madero. Jesús fue a un madero, por lo tanto todo el castigo recayó sobre Jesucristo. Estos y yo somos exentos de más castigo, porque Jesús pagó supremamente, pagó totalmente por nuestros pecados y esas maldiciones. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, el trabajo usted se acabó ahí. Tienen que irse ahí. En el nombre de Jesús los expulso de ahí, en el nombre de Jesús para siempre. De sus hijos, de sus nietos, bisnietos, lo que sea, de su trabajo, de los vecinos, detengan este demonio, el esposo, esposa, hermanos, hermanas, donde tengan ustedes demonios relacionados a estos hijos de Dios, se van de ahí, en el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Fuera. Fuera. Incluso brujería. En el nombre de Jesús, toda esa brujería, demonios que tienen órdenes para venir a esta persona, yo en el nombre de Jesús la cancelo. Se acabó. Destruyo en el nombre de Jesús. Toda la brujería con los conjuros, todos los conjuros, rezos, para la maldición que hayan hecho ahí, todas las cancelo en el nombre de Jesús. Todas, todas, sea con muñeco, foto, cualquier clase con comida, lo que sea, todas las cancelo en el nombre de Jesús. Todo, todo. Demonio de brujería, se acabó. Fuera ahí, en el nombre de Jesús. Fuera, fuera, se acabó, se acabó. Incluso los demonios de pactos, sea demonios de pactos satánicos, ahí que hicieron pactos antepasados. O hicieron pacto en su ignorancia. O la mamá, papá hicieron pactos ahí para que se salvara, lo que sea. Y que la Virgen del Carmen, lo que sea, santo, lo que sea. Todos esos pactos quedaron totalmente anulados. Porque el único pacto que vale en un hijo de Dios, en un cristiano, en estos hijos de Dios que están al frente, es el pacto de sangre de Jesús.
Los otros pactos quedaron totalmente cancelados, anulados. Por lo tanto, si los pactos, yo sé que los pactos para cumplirlo, los pactos son convenios, pero ese pacto quedó anulado y ya cancelado. Así que, bueno, el trabajo usted se acabó de ahí, recogen sus cosas y se marchan de ahí para siempre, que es el nombre de Jesús. Fuera para siempre de ahí. Fuera. Se acabó. Se acabó. También el nombre de Jesús canceló las órdenes que Satanás haya enviado contra los hijos de Dios. Satanás, en el nombre de Jesús, te canceló todas las órdenes, todos los planes, todas las estrategias que estás haciendo contra esta persona o contra este ministerio en el nombre de Jesús o contra mi familia. Todas las cancelo en el nombre de Jesús. Todas las cancelo, todas. Aunque orden que haya venido del infierno, todas esas órdenes, en el nombre de Jesús las cancelo, las destruyo en el nombre de Jesucristo. Todas las canceladas. De bueno se acabó. El trabajo de ustedes se acabó en esta familia. Recuerden todo y los expulso ahí en el nombre de Jesús para dentro de ahí mismo. Fuera de totalmente ahí. Fuera. Fuera. En el nombre de Jesús, fuera. No se queda ni uno solo ahí. No se queda ni uno solo ahí. Ustedes saben la verdad. Ustedes saben la verdad. Usted no puede quedarse en estos hijos de Dios. Desocúpelo. En el nombre de Jesús, fuera. Fuera. Fuera enfermedad. En el nombre de Jesús, fuera muerte. Fuera muerte. Fuera muerte. En el nombre de Jesús, fuera muerte. Te expulso en el nombre de Jesús de muerte. Fuera ahí. Te expulso con tu reino en el nombre de Jesús. Sale con todo tu reino. Sale enfermedad. Sale muerte. Sale cáncer. Todos. Ataque al corazón. Taquicardia. Alta presión. Diabetes. Fuera todos ustedes en el nombre de Jesús. Aunque tú no menciones a todos ustedes, demonios, todos salen de ahí. Todo lo que escuchen mi voz en el nombre de Jesús, salen de ahí. En el nombre de Jesús. Fuera para siempre de ahí. Fuera. 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 Rechazo. Rechazo fuera de ahí en el nombre de Jesús. Fuera de ese amor. Fuera con tu reino. Cada demonio sale con su reino en el nombre de Jesús, esta persona. Y los envío para dentro del abismo de inmediato en el nombre de Jesús. Para dentro del abismo en el nombre de Jesús. Y nunca más regresan estos hijos de Dios en el nombre de Jesús. Nunca más regresan. Fuera ahí, nombre de Jesús. Fuera. Fuera. Dolor. También contigo, dolor. En el nombre de Jesús, dolor te va de ahí. Dolor físico, dolor espiritual. Te arranco de ahí, te desarraigo su espalda. En el nombre de Jesús. Todo el mundo ubicado en la espalda se van de ahí en el nombre de Jesús. O en cualquier parte del cuerpo. Fuera de ahí. Serpiente. En el nombre de Jesús, te desenrollo. En el nombre de Jesús, te desenrollo, te arranco y te envío para dentro del abismo en el nombre de Jesús. Si eres una serpiente gruesa, en el nombre de Jesús te pongo delgadita en el nombre de Jesús. Te recorto en el nombre de Jesús. Te mocho la cabeza en el nombre de Jesús y te envío para dentro del abismo en el nombre de Jesús. Grito. Te desenrollo su espalda en el nombre de Jesús. Te escucho fuera. Fuera ahí en el nombre de Jesús. Fuera. 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 Fuera de ahí en el nombre de Jesús. No se cae ni un solo demonio ahí en el nombre de Jesús. Los arranco, los desarraigo su corazón, de su espalda, de su garganta, de su cabeza, de sus oídos, ojos, boca, de su garganta, de su espalda, de su cerebro, los arranco de sus partes íntimas, todas las partes íntimas, de su espalda, de su glúteo, de su pierna, sus pies, uña, brazo, uña, lo que sea, todo eso las arranco de ahí y lo envío todo para adentro del abismo en el nombre de Jesús. Fuera para siempre de ahí en el nombre de Jesús. Los arranco, los desarraigo, los desprendo en el nombre de Jesús. Lo echo fuera en el nombre de Jesús. No tiene ningún derecho legal sobre estos hijos de Dios. Usted no tiene ningún derecho legal. Fuera de ahí en el nombre de Jesucristo. Fuera. Fuera, fuera, fuera fornicación, fuera adulterio en el nombre de Jesucristo, fuera, fuera pelea, fuera ira, fuera odio, fuera de ahí en el nombre de Jesús, fuera de ahí. No se cae ni un solo demonio de aberración sexual ahí en el nombre de Jesús, fuera de ahí. Desocúpelo. Todo demonio también de lesbianismo sale de ahí en el nombre de Jesucristo. Desocúpelo. Desocupen a estos hijos de Dios todo espíritu demoníaco en el nombre de Jesús. No tiene ningún derecho legal, no tiene ningún poder de autoridad sobre estos hijos de Dios ya. Ustedes lo saben bien. Desocúpelo, en nombre de Jesús. Tan suelte la finanza en el nombre de Jesús. Suelten la finanza, demonios, pobreza, escasez, obstáculos. Te arranco, te desarraigo y te envío para dentro del abismo en el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. Fuera ruina. Fuera miseria en el nombre de Jesucristo. Fuera. Suelten en el nombre de Jesús su mente. En nombre de Jesús. Sea demonio control mental, demonio de pensamientos ahí en el alma. También te arranco, te desarraigo y te envío para dentro del abismo en el nombre de Jesús. Te arranco, te desarraigo en el nombre de Jesús. Te envío para dentro del abismo en el nombre de Jesús. No se queda ningún solo demonio en estos hijos de Dios. No se queda. Estos han sido perdonados. Estos han sido perdonados. Ustedes no pueden quedarse en estos hijos de Dios. Ustedes lo saben bien. Por eso en el nombre de Jesús los arranco, los desarraigo y los envío todos para dentro del abismo de inmediato en el nombre poderoso de Jesucristo. Para dentro del abismo. Todo. Fuera de ahí en el nombre de Jesús. Fuera. 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 Fuera, 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 en el nombre de Jesús. Suelten todo lo que es su casa. Se hemos dado vuelta en su casa, ahí en su cuarto.
también salen en el nombre de Jesús. Salen de la cocina en el nombre de Jesús. Salen debajo de la cama, salen debajo de la cocina, salen todo en el nombre de Jesús. Sé que de la sala, salen todo ahí en el nombre de Jesús. No se queda absolutamente ningún espíritu demoníaco ahí. No se queda ni uno solo ahí. Lo echo fuera todos en el nombre poderoso de Jesús. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Fuera de ahí en el nombre de arritmia. Fuera de arritmia en el nombre de Jesús. Taquicardia. Fuera de ahí en el nombre de Jesús. Taquicardia. Fuera de ahí. Fuera. Se acabó. Se acabó. Tristeza. También contigo tristeza. En el nombre de Jesús. Tristeza. Fuera de tristeza ahí. Fuera. Fuera. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. En el nombre de Jesús. Descúmelo. Todo fuera de ahí. Fuera. 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 En el nombre de Jesús son libres y sanos. En el nombre de Jesús son libres y sanos. Son libres y sanos. Hermano, párese usted de esa silla, de esa cama. Párese. Párese, hermano. Declara la palabra, declara, soy libre, libre, son libres, hermano, libres, libre, soy libre, libre, fuera. Si tiene tu dolor, lo que tenga tú, cualquier cosa, enfermedad, lo que sea, usted menciona esa enfermedad y échelo. Échese demonio en el nombre de Jesús que está atrás de esa enfermedad. Échelo fuera, en el nombre de Jesús. Soy libre, libre, cansancio, fuera, 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 pesadez, en el nombre de Jesús, fuera, soy libre, 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 sano, en el nombre de Jesús, fuera dolor. Fuera cansancio, suelta garganta, lo que sea, fuera de mí, fuera de mi familia, fuera Rollellino, fuera dentro de Jesús, fuera de mi esposa, fuera de mi mamá, fuera todo locura, lo que sea, sale en el nombre de Jesús. Se escupen para siempre en el nombre de Jesús. Todo demonio fuera de esta persona, fuera de esta familia en el nombre de Jesús. Fuera de ahí, fuera de Rafael, fuera de Pastor Jaime Teruya, fuera de Roberto, fuera todo, de Ingrid, todo, Ingrid, todos en el nombre de Jesús. Salen todos los demonios que están de esta persona en el nombre de Jesús. Salen Mariana en el nombre de Jesús. Salen todos en el nombre de Jesús. Salen todos los demonios que están afectando o pueden estar afectando el Ministerio de Liberación. Cristo libera a todos los ministros de Cristo libera. Salen todos en el nombre de Jesús. Salen todos ahí en el nombre de Jesús. Salen todos en el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Fuera. No se queda un solo demonio en estos hijos de Dios. No se queda. Diga, declara libertad. Fuera de hermano Hugo. Fuera de hermano Ricardo. Fuera de Enrique. Fuera en el nombre de Jesús. Roberto. Fuera en el nombre de Sarai. Fuera en el nombre de Jesús, fuera de Isabel, todos, desescúpelo en el nombre de Jesús. No se queda en un solo demonio, soy libre, 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 diga, recae, soy libre, 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 bendecido. Ahora, hermano, hermano, te bendígase, bendígase, diga, ahora soy libre, prosperado, bendecido en el nombre de Jesucristo. Soy bendecido en el nombre de Jesús. Mis manos quedan bendecidas en el mis manos, todo lo que toque, mis manos quedan bendecidas en el nombre de Jesús. Seré prosperado en todas las otras áreas, tanto espirituales, físicas, materiales, todo. Soy prosperado en el nombre de Jesús. Ese negocio se hace en el nombre de Jesús. Declara esa libertad. Sí, soy simpático, soy bonito. Dígase, dígase cosas hermosas, porque la palabra se cumple. Diga, soy bien, soy delgado, soy bien, no soy gordo, soy delgado, soy atlético, soy bonito en el nombre de Jesús. Soy prosperado, tengo amor para dar a mi familia, tengo amor, mi esposa me ama y yo me amo. Aunque no la ama, diga, usted me ama, diga, yo amo a mi esposa, dígalo en el nombre de Jesús. Diga palabra de bendición, palabra de bendición. Soy libre, bendecido en el nombre de Jesús. Mi negocio es prosperado en el nombre de Jesús. Mi familia es prosperada en el nombre de Jesús. Mi familia es salva, toda mi familia es salva en el nombre de Jesús. Y me salva, todos son salvos en el nombre de Jesús. Son salvos. Declare libertad, declare bendiga. Bendiga, 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 bendiga. Soy bendecido en el nombre de Jesús. Dolor fuera, opresión de muñeca en mi cabeza, lo que sea, fuera. Se van todas mi cabeza, en mi corazón, fuera. Miedo, fuera, en el nombre de Jesucristo. Cansancio, fuera, en el nombre de Jesús. Fuera, fuera, soy libre, libre, libre. Sacúdase, sacúdase, soy libre, 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 en el nombre poderoso de Jesús, soy libre y bendecido. Y de gracias, digan, gracias Jesús por liberarme, gracias a Cristo Jesús, gracias por liberarme, gracias Señor mío, gracias por liberarme, mi Dios Santo, gracias, gracias Jesucristo. Reciban ahora usted la llenura del Espíritu Santo de Dios, hermano. Reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios. Reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, llenanos aún más y más, Señor. Llena más y más y más a esta persona ahí, Señor. Y se dé uno para escondido, Señor. Tú eres Dios, tú eres el que sabe y tú puedes liberar a cada uno de ellos. Libera o sano, mi Dios, con tus ángeles. Ángeles, recojan todos esos demonios ahí y echaron fuera para siempre en el nombre de Jesús. Que no se ocupe nada. Yo sé que hay muchos ángeles ahí, Señor. Ángeles ahí, porque los ángeles están para ayudar a nosotros. Esto que también en tu video aquí, incluso donde estoy yo, hay ángeles, Señor. Con esos ángeles, Señor, que saquen esos demonios ahí para estar cuidándonos, Señor, protegiéndonos, mi Dios. Y que levanta, Señor, que multipliquen. Que esta persona vean más conferencias, que aprendan sobre liberación y puedan liberarse a familiares, a enseñar en la iglesia
que el pueblo de Dios se levante en tu nombre poderoso, Jesús. Declaro libertad, bendición a cada uno de ellos, mi Dios, que van a hacer CD, DVD, van a entregar esta conferencia a toda la gente, van a hablar de este ministerio para que la gente aprenda su liberación y sea sanado, van a repartir este programa en Face, en YouTube, en todas las redes sociales para que la gente conozca la verdad y sean libres. En tu nombre poderoso, Jesús, declaro libertad, bendición. Reciban la bendición, todos ustedes, hermanos. Reciban en el nombre de Jesús la bendición del cielo hacia ustedes. En el nombre de Jesucristo, declaro libertad, bendición. Este ministerio continúa a bendecir al pueblo de Dios. Continúa a bendecir al pueblo de Dios. Hasta no tiene ningún poder ni autoridad sobre nosotros, sobre los hijos de Dios. Al contrario, tenemos todo el poder sobre ellos. Ellos están sometidos a nosotros porque Cristo habita en nosotros. Cristo habita en nosotros y por lo tanto están sometidos. Ellos tienen que irse en el nombre de Jesucristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por tanto, está nosotros Jesús. Nosotros tenemos cuerpo de Dios sobre todos sus demonios a irse en el nombre de Jesús. Estamos fuera y tienen que irse porque es la palabra que no lo dice usted, lo dice Jesús a través de usted. Fuera, demonios, en el nombre de Jesús se van. Le causa sanidad, libertad. Y se cumple esa palabra porque es Jesucristo hablando a través de nosotros, a través del poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros. El caos de libertad, bendición a cada uno de ustedes, hermanos. Bendición a cada uno de ustedes, prosperado a cada uno de ustedes. En el nombre de Jesucristo, orando por este ministerio, orando por unos a los otros, como dice la palabra de Dios. De caos de libertad, bendición a cada uno de ustedes, hermano. Y nos vemos el próximo sábado. Nos vemos acá el próximo sábado, todos los sábados aquí en canal de televisión CristoLibera.org, apoyando en oración, en repartiendo volantes, publicidad de este ministerio para que la gente aprenda sobre liberación. En nombre de Jesús, mi Dios, lo declaro libertad, bendición a cada uno de ellos, mi Dios. Diga, hermano, soy libre. Libre, bendecido y prosperado. Aleluya. Gracias, Jesucristo, mi Rey. Gracias, Señor, mi Dios. Gracias, mi Dios Santo de Israel. Aleluya, aleluya, aleluya. Diga, hermano, aleluya, aleluya, aleluya. Dice el patrón Jaime Turuén, aleluya, Roye. Tremendo el poder del Señor Jesús. Aleluya, poder, hermano, poder. Hermano, y únase al equipo de Liberación Cristo Libera. Esto no hay que pagar nada, al contrario, nada. Aquí estamos para servir a todos ustedes, hermano. Únase, ahí está en la página de internet, como dice invitación, llámeme, ahí está en Cristo Libera, ahí están cartas para los pastores, para el CDVD, únase, hermano, estamos directo, necesitamos un batallón que Jesús está levantando a nivel internacional, por lo tanto, los animo a que se unan, ya se unió Alejandro Colín, salió a Bonilla, Elsa, Jorge Ojo Vallejo, todos en victoria. En victoria, pueden enviar ustedes mensajes ahora mismo desde la historia aquí. Estoy viendo todo en Sky ahora. Así, hermanos, sigan para adelante. Únanse a este ministerio. Ahí está la página de internet. ¿Qué hago? ¿Qué hay que hacer? Ahí vamos. Vamos ahí, hermano, ahí, lo apoyamos todos ustedes. Estamos para servirle al cuerpo de Cristo. Para servirle, hermano. Levantando el poder de Cristo a través de nosotros, hermano. Liberado a su iglesia. Aleluya. Jesucristo vino a liberar a su pueblo, a su gente. De hecho, nos liberó ya, pero la gente no ha creído, ha perdido, dice la palabra de Dios, mi pueblo se pierde, ha perdido por falta de conocimiento. Y esto es lo que estamos haciendo aquí, conocimiento, adquiriendo conocimiento para hacer la obra mucho mejor, más fácil. Para el hermano Hugo, Erika, todos, tremendo ahí, bendición a todos ustedes, así es. La hermana Erika aquí va a estar firme, eso, gracias. Vamos para adelante, hermano. Yo los animo. Sigamos adelante, hermano Eduardo Casa. Sigue trabajando fuertemente. El pastor Adam en Costa Rica. Sigamos fuertemente a todos ustedes, hermano. Cristian en Argentina, a todos ustedes, a Roberto, a todos. Para adelante, Isabel, todo. Hermana Elsa, todos. Sigamos para adelante. Y le invitamos a todos ustedes. Únanse. Jesús está levantando un ejército grandísimo. Jorge Vallejo también. Únanse, un ejército grandísimo a nivel mundial. Y estamos para apoyarlos. Tenemos todas las herramientas para eso. Tenemos el poder de Jesucristo, su sangre, la obra que hizo en la cruz del Calvario. Entonces sigamos para adelante. Los animo, hermano. Los animo a unirse. Estamos, hermano. Sí, aleluya. 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 Este invitado para adelante, dice hermano Adán, Jorge Vallejo, Hugo, ten adelante, Jorge Vallejo, Jorge Vallejo también se acaba de unir ahora mismo, ¿eh? A ver, hermano Vallejo, pasamos uno de un 1 Corintios 15, 57, amén, la victoria en Cristo Jesús, hermano, victoria en Cristo Jesús. Entonces, hermanos queridos,
Nos vemos acá. Hoy me he extendido. De todas maneras, ya empezamos a darle más tiempo a esta conferencia. Más tiempo. Así que todo ese anime. Un sábado donde usted va a recibir información, conocimiento, va a aprender muchas cosas y de paso usted va a quedar limpio de demonios. Aleluya. Para empezar el próximo sábado, semana. ¿Le puedo decir nada más? En bendición, porque nada de demonio usted que afecta a usted. O sea, es un baño todos los sábados. Esto es como si fuera un baño todos los sábados, hermano. Un baño espiritual de liberación, de oración, del poder de Jesucristo, de los cielos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bueno, hermano, no hay más, hermanos. Nos vemos acá. Quisiera continuar con todos ustedes, pero ya es hora. Hermano Adán, así es. Dios hará proezas al hermano. Allá en Costa Rica. Tengo cuadrándola, hermano Adán, lo de Costa Rica. Ya te me dijo que tengo que decir qué día voy a viajar para tanto como el tiquete. Estamos en eso. Tengo todas estas cosas aquí, pero estamos en eso, hermano. Vamos a apoyar a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes apoyarlo para la honra y gloria de Jesucristo. Acá vamos a Jesús Nazaret. Hay un saludo aquí, hermano, aquí. Ah, ok. Oh, sí, los análisis, ok. Por favor, el análisis de esta conferencia. El hermano Eduardo dice que lo ha enviado ahorita, lo ha enviado, ok. El análisis de esta conferencia. Hagan análisis. Necesitamos que todos hagan, incluso si es mejor, háganlo en videos. Me gustaría que todos los grupos o todos ustedes, incluso que no estén en el grupo, hagan análisis de esta conferencia en video y me lo envían. Un video, 5, 10 minutos, cortico, y me lo envían. Necesitamos inundar las redes, todo de esta información que es importantísima. Bien importantísima. Es la importancia. Gloria. Nos vemos el próximo sábado, 8 de la noche. Perdón, 8 de la mañana. Perdón, aquí. Bueno, ahora, pero de todas maneras vamos a bueno, de pronto va a ser también 8 de la noche también, 8 de la noche. Más adelante hay muchas cosas aquí para la hora y gloria de Jesucristo. Ah, y le dice a usted que vamos a tener aquí esto en vivo a 24 horas. Estoy en eso. Tengo que ver una cosa ahí, ya que todo cuesta y hay recursos. Incluso hace un día me aumentaron el precio del internet, pero no, todo cuesta, ¿ok? Entonces, estoy guardando ciertas cosas, parte económica, guardando tiempo, cosas ahí. Si hubiera plata abundancia, pues, bueno, plata ahí en el cielo. Pero el Señor que ponga con usted para que apoye, para que esto haya, para que no haya problemas la plata, que el dinero, hermano. Entonces, creí usted que iba a hacer la conferencia ya a 24 horas al día, todos los días de la semana. Estamos en eso. Tengo que cuadrar estas cosas, hermano, ¿ok? La parte económica influye mucho, pero vamos a hacerlo. Para la honra y gloria, ¿eh? Bueno, hermano, nos vemos el próximo sábado. Para la honra y gloria de Jesucristo. Igual así que, hermano Hugo, el de Salvador. Hermano, ya es hora que usted se meta en el equipo, hermano. La verdad, en el equipo, pero estoy un poco incógnito. Así como hay mucho incógnito. Entonces, bendiciones, hermano. Nos vemos el próximo sábado, hermano querido. Los amo en Cristo Jesús. Y ya saben, esta conferencia queda grabada en la página de internet, cristolibera.org, y también queda en YouTube. Y repártela. Y ahí están en la conferencia, en la página, también están todas las conferencias anteriores. Y también están en audio, para que la baje usted al internet, baje su computadora y la reparta. Entonces, bendiciones en el nombre poderoso de Jesucristo. ¡Aleluya! Nos vemos el próximo sábado. Bye.